venezolanos y compañeros de la fuerza armada, superiores y subalternos. Hoy tres de mayo del 2020 les habla Javier Nieto Quintero en compañía de Jordan Goudreau, miembro de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. At 1700 hours, a daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas. Our men are continuing to fight right now. Our units have been activated in the south West and East of Venezuela, Commander Nieto is with me, is co-located, and Commander Sequea is on the ground now fighting. El objetivo de estas palabras es primero aclararle al pueblo venezolano y a las fuerzas vivas de la nación de que es real y que hay hombres y mujeres arriesgando la vida en este momento por la libertad de nuestra patria y de nuestros presos políticos. Número uno y número dos es agradecerles y solicitarles. Muy responsablemente, a los miembros de las Fuerzas Armadas, generales, comandantes, capitanes, subalternos, superiores, que por favor se unan a esta gesta libertaria Operación Gedeón, cuyo objetivo, número uno, es la captura de la organización criminal que hoy desafortunadamente dirige los destinos de la nación y, número dos, la libertad de nuestro pueblo y de nuestros prisioneros políticos. Todo esto consagrado en la Constitución Nacional y en tribunales internacionales. Artículos 333 y 350 de la Constitución y los tribunales que hoy ordenaron la captura del cartel narcotraficante que desafortunadamente hoy dirige los destinos de la nación. Es evidente de que se han agotado todas las medidas electorales, democráticas, políticas, económicas, de todo tipo, y nuestro pueblo sigue aún sometido a un genocidio sistemático y progresivo. Por tal motivo, no tenemos otra alternativa. Es la Fuerza Armada, la heredera de las glorias de Bolívar, que hoy tiene en sus manos, en sus responsabilidades, sostener la República en este caos y trasladarla hacia un momento de transición hacia la democracia somos la única estructura con obediencia disciplina respeto y subordinación por tal motivo les agradezco que se unan a esta gesta libertaria y que dios bendiga a Venezuela.